Vivimos en un estado excepcional, con riquezas y cultura extraordinaria. Somos un pueblo al que llegaron hombres y mujeres en busca de un porvenir que se labraron solos en este rincón de la patria. Crecí y he vivido en Baja California. He trabajado para ella. Sé su dinámica. He sido testigo de sus cambios. He vivido también cómo se han dado muchos, pero muchos elementos que pretenden lastimar y limitar nuestra libertad en las decisiones y la capacidad de determinarnos para construir una economía pujante que sea capaz de darle a la gente no solo esperanza, sino realidades, mejor vida para todos. Déjenme decirles en qué me identifico con ustedes, en que somos un pueblo trabajador, en sus circunstancias, en sus oportunidades, en sus especialidades y capacidades. Todas las mañanas nos levantamos a trabajar duro, a construir. No ocupamos que nadie nos dé nada. Es más, no necesitamos ni queremos que alguien nos dé nada. Nosotros nos valemos y nos bastamos para construir un destino que nos dé mejor calidad de vida. Es cierto, mientras aquí, en Baja California, en cualquiera de nuestros 5 municipios, o ya sea en San Felipe, o en Cedros, o en San Quintín, mientras aquí amanecen las mujeres y los hombres dispuestos a luchar, en otra latitud, en el centro de la República, amanecen también mujeres y hombres que no nos entienden y que frente a cada reto y cada propuesta y cada solución nos aparecen ahí un problema para cada solución. Ese es el centralismo aberrante y agobiante. Si no lo entienden, juntos se los haremos entender. Diría yo, ¿qué parte no entienden? ¿En qué no les queda claro? Los bajacalifornianos somos diferentes. Nos hace diferentes la región donde vivimos, las condiciones extremas de nuestro clima en nuestra querida capital. Nos hace diferentes que aquí existen mexicanos que transitaron el desierto para poblarnos. Y eso obligadamente les dio un carácter recio y poderoso. Un carácter sólido, implacable, frente a la inequidad y a la injusticia. O lo entienden, o lo entienden. Se acabó. Solos no podemos. Entendámoslo. La solución de los problemas de México parten por despojarnos de colores. Debemos de entenderlo. Nuestros amados colores, por supuesto. Nuestras amadas convicciones. Nuestra seria, sólida y recia ideología. No es que se estrelle frente a la realidad, sino que nuestro talento es superior y debe ser superior frente a los obstáculos que cada mañana el destino nos impone. Por esa razón, juntos, juntos, todos nosotros, la izquierda, quien hoy gobierna en Baja California, el Partido Acción Nacional, quien hoy gobierna en los ayuntamientos y en el Congreso, el Partido Revolucionario Institucional, tenemos que asumir con visión de altura un pacto de hermandad, un pacto que nos haga únicos, no solo en el respeto de las diferencias, un pacto que nos haga únicos en el amor a la tierra, en el amor a la patria, un pacto que nos distinga a los demás. Empezaré por decir que cómo realmente añoro que cuando nos preguntan a cada uno de nosotros cuando estamos lejos de esta tierra, no volvamos a decir, soy tijuanense, soy mexicalense. No, soy orgullosamente bajacaliforniano, con un enorme sentido de pertenencia a mis raíces, a sus raíces, que no solo nos atan a la tierra, sino que nos impulsan a encumbrar a nuestros niños a una vida diferente y generosa. Debo decirles que a mí lo que me mueve, lo que genera en mi corazón la pasión, se los digo honestamente, no es la ambición. Dios da y Dios quita. Lo que me mueve, lo que me impulsa, es el sufrimiento de las mujeres, insisto,
Y quiero hacer un alto en el camino porque no es una frase hecha en un momento de un discurso, no. Alrededor de mi vida, siendo honestos y francos, veo todas las diferentes generaciones, edades diferentes de las mujeres de Baja California. Y cuando veo a una señora triste y sufrir, veo a mi mamá. Cuando veo a una niña que no va a la escuela, veo a mis hijos, a mis hijas. Cuando las veo tristes porque se convirtieron en una familia especial y no hay quien les ayude. Bien, mientras en mi tierra, su tierra, la que juntos conducimos, los niños por el solo hecho de estar en el vientre, mientras esos niños por el solo hecho de estar en el vientre materno no tengan acceso a la seguridad, y me refiero a la seguridad de su salud, mientras esos niños que están en el vientre materno no tengan garantizado un lugar en el preescolar hasta lo último en la universidad, mientras esos niños que están ahí en el vientre materno, producto del amor y de la pasión, mientras esos estén ahí y no tengan garantizado que al llegar a los 30, 35, 40 años tendrán empleo, mientras no tengan garantizado que a sus 60 o 70 años puedan trabajar cuando lo quieren hacer con pasión, porque la gente te dice: no quiero más despensas, quiero un trabajo digno y generoso para valerme y alimentarme con las manos. Mientras eso no suceda, nadie, nada nos puede hacer sentir orgullosos. Creo que la política es una tarea que se debe ejercer como una profesión, no como afición o por ocasión, sino como resultado de una vida dedicada, estudiada y conformada en la misma condición de acercarse y trabajar con la gente, y que en la tarea cotidiana sensibilice tu corazón, tu alma. Mientras las necesidades comunitarias no sean atendidas por quienes se han forjado en la adversidad, difícilmente van a sufrir y padecer el sufrimiento y el hambre del pueblo baja californiano. Saber construir políticas públicas no se inventa, es la verdad. Las políticas públicas se tienen que construir desde el pecho. El dinero del gobierno se tiene que gastar desde el alma, desde la piel, que te duela la gente. ¿Y saben cómo hace uno, cuándo siente uno ese dolor? Solo cuando lo vives, cuando lo recorres, cuando lo sientes en el pecho, es porque lo convives. Esas políticas, para que cambien las cosas, deben ser genuinas y deben buscar que el ser humano trascienda. Eso es lo que debe perseguir. Finalmente, debe buscar bienestar, porque muchas palabras sin resultados en el bolsillo de la gente son inútiles y pérdidas de tiempo. Creo firmemente en el inicio de un nuevo tiempo para México. Creo en la genuina preocupación y en el talento de Enrique Peña Nieto. Creo en su capacidad, creo en su inteligencia, creo en el pragmatismo y tolerancia para que junto a él todos los mexicanos hagamos causa común para devolverle a las instituciones su fortaleza y liderazgo. Con Enrique Peña vamos a estar mejor. Y diría yo, podremos no ser dueños del futuro, pero sí somos dueños de nuestra voluntad, esfuerzo y talento para conquistarlo. Hay que ir al encuentro de nuestro destino con decisión y con la fuerza de un proyecto que sume aspiraciones y reivindicaciones ciudadanas merecidas, ganadas por la gente, ganadas por el pueblo. Quiero confesarles que cada día que la vida me otorgue, cada día que me regale la vida y cada día que tenga la oportunidad cercana de servir a mi estado y a mi gente, me comprometo a ser mejor, rodeado de los mejores para hacerlo mejor que nunca. Porque, amigas y amigos, sí hay mañana, sí hay camino, viene un nuevo tiempo, es ahora o nunca. ¡Viva Baja California! ¡Viva México!